Good evening. Good evening, ladies and gentlemen. How are you tonight? Good evening, teacher. Good evening. I am fine, teacher. Good evening. Excellent. Good evening. Tonight is our hello, señorita. Today is our last day together. Good evening, teacher. Good evening, Elias. How are you, my friend? I listen. Excellent. Wonderful. Today is our last day together. Nuestro último día juntos. Okay, so let's begin. Let's begin. I missed your class, teacher. Ay, thank you, tan chula. Thank you very much. I will miss all of you, my dear niñitos. Son tan chulos. All of you, I will miss you. Okay, you're very nice. But, okay, maybe we can be together. Maybe, but we don't know, right? So we don't know. Let's see. Good evening, everyone. Today is class 20. And this is April the 8th. And we're going to be working on there is and there are and adjectives to describe workplaces. A long topic, but okay. Welcome to your English class. This is the general objective. This is the specific objective. Participants will be able to describe what their workplace areas look like. And the class objective, participants will be able to use there is, there are, and adjectives to describe workplaces. In the agenda, we have review, plural, survey, description, and practice. Okay. So before we begin, let's see who is here and who isn't here. Today is Friday, April the 8th. Ana Marcela Argueta? No, not yet, not here yet. Andrea Sofia Benitez? Andy is not here with us yet. Carlos Ernesto Perez? Carlitos? Yes, teacher. Excellent, Carlitos. Nice. Carlos Manuel Hernandez. The other Carlitos. Not yet. Carol Vanessa Screech. Present, teacher. Okay, excellent. Yes. Cesar Arquímedes Moreno. Present, teacher. Excellent, my friend. Nice. Elías Adalberto Aguilar. Present, teacher. Excellent, my friend. Nice. Eric Giovanni Hueso Montes. Eric, no Eric. Evelyn Elizabeth Barrios. Present, teacher. Excellent. Nice. Ever Manuel Montes, no. Ever Manuel Flores. Mm-hmm. Fanny Judith Palacios. Present, teacher. Excellent, Fanny. That's nice. Okay, excellent. Flor de María Reyes doesn't exist anymore, probably here in our group. Flor Elizabeth García. Florcita. Not yet. Jonathan Mauricio Galvez. No, Jonathan. Magdiel Esaú García. Present, teacher. Excellent, my friend. Always punctual, always on time. Excellent. Okay. Nice. Marcela Karina Melgar. Cari. Present, teacher. Excellent, señorita. Nice. Welcome on board. Raúl Arturo Esquivel. Present, teacher. Excellent, my friend. Nice. How about Reinaldo Antonio Fernandez? No, Rey. Okay. Sandra Yanira Ayala. Sandrita.
No Sandrita yet. Okay. Walter Iván Sánchez. Okay. Cristian Adalberto López. Giovanni Edgardo Marroquín. José Manuel López. Edson Esaú Portillo. And I have a message. Fanny. Okay. Yes, teacher. No problem, Fanny. It's okay. Concentrate. Okay. Thanks, teacher. Concentrate on driving, all right? Okay. Get home. Thank you. Okay. All right. Well, my dear ones, let's begin. Okay. We're going to begin by remembering this. Okay. Let's see. The prepositions in front of, next to, across from, between, behind, on the corner of, on, and under. Now, how can we change this? You can say, we can add adjectives to this, and we can say, huge. Teacher, change the color. Yeah. Let me change the color to white. There is a huge bank, a huge, teacher, what's the meaning of huge? Enormous. Huge means enormous. So there is a huge bank on Third Avenue. You can say, nice. There is a nice shoe store next to the gym. Okay, we can say there is an excellent gym. There is an excellent gym between the shoe store and the bookstore. We're going to use the adjective only, solo cuando describamos eso vamos a usar el adjetivo. Después no. We say there is an excellent gym between the shoe store and the bookstore. Right? Let's see. Well stocked. Teacher, what is well stocked? Bien surtida. There is a well stocked bookstore next to the gym. Fancy, maybe similar to expensive, but glamorous. So you can say there is a fancy restaurant. There is a fancy restaurant next to the bakery. Bakery. Let's say, what adjective can we use for bakery? Cheap. No, the bakery cannot be cheap. Maybe great. There is a great bakery . There is a big drugstore, etc. So you can add adjectives, and you say there is a huge bank across from the shoe store. There is a nice shoe store next to the gym. There is an excellent gym between the shoe store and the bookstore. There is a fancy restaurant across from the bookstore. There is a well-stocked bookstore next to the gym. There is a great bakery between the restaurant and the books and the drugstore. There is a big drugstore on Third Avenue. Okay, and you can continue. Okay, adding adjectives.
This is the essence of what we're going to be working on. Okay, prepositions of place. Okay, pre-task, plurals. Okay, we need to practice the plurals, okay? So we're going to work on the pronunciation, particularly the S, okay? A table, tables. A book, books. A house, houses. A bakery, bakeries. A hotel, hotels. A city, cities. A university, universities. A bank, banks. A church, churches. A car wash, car washes. A room, rooms. A building, buildings. A mall, malls. A town, towns. A shelf, shelves. A station, stations. A school, schools. A park, parks. A boutique, boutiques. A store, stores. A gym, gyms. A stadium, stadiums. A shop, shops. An office, offices. A market, markets. A center, centers. A street, streets. An avenue, avenues. A tree, trees. An airport, airports. Okay, so let's see. We're going to begin by having volunteers read the columns. We're going to call this column one. This is going to be column two. And this is going to be column three. Okay. Column one. It's going to be separated from the other column. And so we have them like this. Okay. I have the first volunteer, okay, Carlitos Perez. Yes, Carlitos Perez. A table, tables, a yes. Book, books, a house, houses, a bakery, bakeries, a hotel, hotels, a city, cities, a university, universities, a bank, banks, a church, churches, mm-hmm. A car wash, car washes. Car washes, okay. Car washes. Car washes. Thank you, Carlitos. Thank you very much. Magdiel, number two. Thank you. A room, rooms. A building, buildings. A mall, malls. A town, towns. A shelf, shelves, a station, stations, a school, schools, a park, parks, a boutique, boutiques, a store, stores. Stores, mm-hmm. Stores. Thank you, Maggie. Okay. Thank you very much. Now, yes, Elias, your turn, number three. Gyms, stadiums, shops, an offices. A market, markets. A center, centers. A strip, strips.
streets. Avenues. Avenues, okay. Trees. Airports. 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 Mm-hmm. Airports. Thank you very much. There is a person asking me for the link to the class. I don't know who it is, but I'm going to give me a second to get the link for the person, because I don't want the person to get lost. Let me see. I don't know who it is, because I only see numbers. I don't see people. Imagine. It's weird, right? So let me see link to the class. Link to the class. The only thing that I can share is this one. I don't know if this is good. Okay. Let me see. You can see the information, but let me see if I can share this link. With, like I say, I don't know who it is. I think it's, I don't know. I only see numbers. 75708152. Do you recognize the number? No, right. Okay. I'm going to, the only link that I can give is this one. Let me see. Someone who has a butterfly in the text. Let me. Okay. ¿Cuál es el número, teacher? The number is 75708152. Ah, no, no es el mío. Okay, so let me see if I can get the link from Zoom. It's because in the text here, I'm supposed to have the link to Zoom, but let me see, Zoom. The code, Zoom. No, I don't have. Yes, here it is. Okay, I will share it. Because it's the only thing that I can do with this person. For this person. Okay. Well, I will close this because I don't want a problem for us. Okay, what problem is it? Later is very difficult. Because Zoom cannot manage many windows. Okay. So let's continue. Who like to read number one again? Another volunteer?
Pruebo yo, teacher. ¿Cuál columna? Number one, my friend. Okay. A table, tables. A book, books. A house, houses. A bakery, bakeries. A hotel, hotels. A city, cities. A university, universities. A bank, banks. A church, churches. A car wash, car washes. Thank you, Cesar. Yes, nice, very good. Thank you very much. Someone for number two? Okay, Reinaldo. Yo, teacher. Okay, Reinaldo and then yo. Okay, Reinaldo and then yo. Who is yo? Evelyn. No. Evelyn. Evelyn is yo. Okay, so first Reinaldo, then Evelyn. Reinaldo number two, Evelyn number three. Okay. A room, rooms. A building. Building. A building, 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 a building, buildings, a mall, malls, a town, towns, a shelf, shelf, shelves, shelf, a station, stations, a school, schools, a park, parks, a boutique, boutiques, a store, stores. Okay, thank you, Reinaldo. Thank you very much. Now, Evelyn. A gym, gyms. A stadium, stadiums. A stadium. Chop, chops. Chops. A stadium, pardon. Stadium. Chop, chops. An office, offices. Yes. A market, markets. A center, centers. A street, streets. An avenue, avenues. A tree, trees. An airport, airports. Airports, airports, airports. 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 Excellent, nice. Now let's get to the, are these adjectives positive or negative? You will tell me, teacher, be positive. Oh, sorry, sorry, sorry. Number five. Evelyn. Perdón, teacher, no la había bajado, pero igual. No sé qué hay que hacer. Okay, you already read it, right? So no problem. Because I saw the hand up, I said, oh, she wants to continue reading. But no, right? No, Evelyn. Oh, you want to read again? No, teacher. No, all right. No problem, niñita. It's okay. Let's see. Let's continue. Decide if the adjective is positive or negative. P positive, N negative. So we're going to be writing. Let me see. I'm going to change the color of this. Okay. So. Yellow. So, P, P for positive, N for negative. Okay. Okay, fun. What is fun, positive or negative? Positive. Positive. Hello, do you remember? Fun is divertido, but no divertido, jaja. Es divertido de diversión. You are together with your friends and there is lots of fun. Okay, funny is ha, ha, ha.
funny, but fun, diversión, okay? So it's positive. Challenging. Challenging is what? Positive or negative? Challenging. Teacher, positive. I don't understand challenging. Challenging is, okay, desafiante. Desafiante, challenging. Positive or negative? Positive, right? Positive. Friendly, positive or negative? Positive. Positive. Engaging. What do you mean? Envolvente. Engaging. Es envolvente, okay, que envuelve, que incluye. Okay, like some activities are engaging, means that you participate in them and actively engaging. Okay. Positive, right? Rewarding. Teacher, what is reward? Positive. Rewarding means que traen satisfacción, rewarding. Okay, so positive too, right? Collaborative. Collaborative is positive or negative? Positive. Positive. Yes, it's positive. Flexible. Flexible? Positive. Flexible is positive. Supportive. Positive or negative? Supportive is que apoya. Positive. Positive. La verdad, I don't know the adjective in Spanish. Apoyante, no, right? Apoyo, pero no sé, adjetivo, no sé. No es apoyante. Okay. So, exciting. Exciting. Positive or negative? It's positive. Positive. Yes, excitante, exciting. Caring. Caring means cariñoso. Positive. Yeah. Mm-hmm. Family owned, negocio familiar, que pertenece a la familia, family owned. It's positive. Positive, especially for the family. Okay, yes. Professional. Positive or negative? Positive. Positive. Busy. Busy, negative. A busy street. A busy street. Una calle concurrida. Street. Or a busy person. A busy person. Muy ocupada. Mm-hmm. Fast-paced, de ritmo vertiginoso o rápido. Fast-paced. What is it? Negative, right? Maybe it's negative. New York is a fast-paced city. Okay, innovative. What is innovative? It's positive. Positive, right? Innovative. All right. Cooperative. Cooperative. Positive. Positive. Motivating. Positive. Okay. Positive is positive, of course.
Yes. Comfortable. Positive. And integral. Positive. Uh-huh. Integral means completo, que integra todos los buenos elementos. Okay. So, integral. Okay, my friends. So this would be the adjectives. Now you have to combine this. Después de esto, vamos a la encuesta. Okay. So two things. Okay. Match the adjectives and nouns logically. Okay. Collaborative environment, flexible schedule, etc. Right? So you have to match. Let's see, am I to read it? No empezamos la encuesta ahorita porque algunos todavía van de camino a casa. Por ejemplo, Fanny va manejando ahorita. Vamos a esperar a Fanny. La idea es incluirlos a todos. Ya casi llego, teacher. No problem, Fanny. Me avisa cuando llegue. Oye, porfa. Okay, excellent. Now, so you have to match. Collaborative environment, flexible schedule. So first, collaborative, flexible, engaging, supportive, exciting, caring, rewarding, professional, positive, comfortable, innovative, busy. Okay, events, environment, settings, place, schedule, people, activities, methods, partners, schedule, results, attitude. You have to match. And then you have to practice pronouncing. A large desk, a luxurious hotel, a big park, a fancy restaurant, a comfortable chair, a modern gym, an inexpensive bakery, a big supermarket, a modern office, a huge building, a wonderful playground, a large company, a fast service, delicious food, a clean park, small boutique, an expensive hotel, a fast train, a polite waiter, a well-informed operator, a quiet place, a fast food restaurant, a crowded disco, a cheap hotel, a popular restaurant, a large city, a well-stocked store. Tienda bien surtida, okay? Well-stocked store. All right, so these two. Practice this, match this in the groups. So let's begin. Ya se fue a la playa. Elías, okay. Let's see. Let's get into the groups. We are, for a moment, we were 17, but now we are 15. Let's have four groups. The groups are opening. Andy.
teacher, disculpe, voy ingresando a la clase, me podría asignar. En grupo creo que están, ¿verdad? Está asignada en el grupo 3, señorita. Ok. No la veo que haya entrado, pero ahí está. Es que no, como me voy conectando, no pude entrar. No, pero ahorita usted no estaba cuando asigné. Y acaba de entrar y la asigné. Ya está. Ah, ok. Hello, teacher. ¿Me puede asignar a un grupo? Of course. Sí. Of course. Ah, ¿quién es? Que lucecitas. Jonathan, okay. Yes, let me see Jonathan. Gracias. Si lo encuentro, aquí está. Okay. Yes, Jonathan. Gracias. No problem, my friend. You are in group 4. Only Reinaldo is in group 4. But the others are not connected. En Sandrita no ha entrado. Okay, so. Es que no puedo entrar. Okay. La pondré en el 4, Sandrita. Okay. Okay. El mes incapacité, ya llevo 3 semanas incapacitada. Ah, pues no las necesita, Raúl. Necesito vacaciones, sí, pero no de estar en la casa. No de andar para arriba y para abajo. Amor. Salud. A big supermarket. Amor. A June building. Me volví a dar el baño. A wonderful lightroom. A large company. A fast service. Delicious food. A clean park. A small boutique. And Spetsin Hotel, a fast train, and Polywell, and well-formed operator, a quiet place, a fast food restaurant, a crowded deep, a ship hostel, a popular restaurant, a large city, a well-stocked store. No tenemos este camino. $5 fueron dejados a los dos. ¿Sí? Voy yo. Muy bien. A large desk, a Luxor's Hotel, a big park, a fancy restaurant, a comfortable chair, a mother gym, an inexpensive bakery, a big supermarket, a modern office, a hook building, a wonderful playground, a large company, a fast service, delicious food, a clean park, a small boutique, an expensive hotel, a fast train, a polite and well-informed operator, a quiet place, a fast food restaurant, a crowded disco, a cheap hotel, a popular restaurant, a large city, a well-stocked store. Siguiente. A large deck, a luxury hotel, a big bar, a fancy restaurant, a comfort chair, a modern gym, an
see bakery, a big supermarket, a mother office, a hook building. De que estás en professional. Ajá, pero ¿quién es profesional? Profesional puede ser. Para mí que la K, resultado. No sé, va, digo yo. No es la L. La L, correcto. Actitud, sí, también. Comfort time. Aquí puede ser un lugar también, ¿verdad? Sí. Sí. Lugar podemos poner. Comfortable es cómodo. ¿Cómo? Ajá. Cómodo, no como dice la gente, ah, qué cómodo, bien barato. No. Cómodo no es barato. Cómodo es de que es suave. Comodidad, es, digamos así, ergonómica. Ah, exacto, ergonómico, cómodo. O sea, suave para descansar. ¿Okay? Indufón. Puede ser aquí una plaza, la D tal vez. Ajá, yes. Cabal, la D, the place. Place, yes. Place. Innovación. Bueno, aquí puede ser en el 11, puede ser un método. ¿Verdad? Ajá. Una actividad. Teacher, what? What o un evento también puede ser, ¿verdad? Sí. Puede ser un método. Método innovativo. Uh-huh. Teacher. Yes, Elias. What is busy? Bici, ocupado. Como bicicleta, bici. Bici. Ah, okay. Ajá, ocupado. Bueno, aquí puede ser partners o people, ¿verdad? La A no puede ser. Porque un evento ocupado, no. No, evento. Porque no es. No. People. Ajá. O schedule. Schedule es un. Schedule es como calendario, teacher. Schedule sí, es un horario. Horario. Y se pueden repetir, teacher, acá. Yes, yes, you can repeat. Bueno, ¿qué opinan? Así como está lleno, ¿les parece? Para mí que está bien. Ok. Vamos con la siguiente. Hay que estudiar. Se estudian las siguientes frases. Que dijo no, ya que me cansó con esas sus canciones y se marchó. Luxura. ¿Quién? Luxurious Hotel. Es lujoso, dijo, ¿verdad, teacher? Sí, lujoso. Friends, vamos a terminar aquí porque vamos a ir a la encuesta ahorita. Ah, ok. So. Perfect teacher. ¿Y dónde vamos a contestar?
Ladies and gentlemen, ahora somos 16. Vamos a empezar la encuesta. Primeramente, lo que vamos a hacer es, vamos a ver el video que los va a guiar paso a paso cómo van a hacerla o cómo van a completar la encuesta. Como, digamos, como punto principal, recordemos que vamos a irlo haciendo juntos. Veamos punto número uno. En este momento lo completan. Cuando pasemos al segundo paso, completan. Y así va uno por uno hasta llegar al final. Cuando terminemos, estaré dando más instrucciones. Entonces, hay que poner atención, tratar de silenciar todos los ruidos externos que tengamos para que no... Se escucha cortado, si tal vez nos ayuda, porque hay alguien que hace interferencia. Voy a apagar todos los micrófonos. Ok. Bueno, están todos apagados, todos los micrófonos. Entonces, vamos a seguir el procedimiento. Zoom no permite abrir muchas aplicaciones. Entonces, tal vez el sonido no se escuche, el sonido de YouTube. Pero no es importante porque solo es música. Pero pónganle atención a los pasos que lleva, ¿ok? Veamos. Les voy a compartir el video.
Okay, now my friends, this is voy a quitar el chat de aquí. Okay. Bueno, ahora vamos a seguir con el resto, con la encuesta. Vamos a abrir el link. Les voy a enseñar más o menos cómo es que ustedes abrirían el link. En su correo les mandaron un documento como este. Pueden ver el documento, ¿verdad? Sí, teacher. Sí. Si pueden ver este documento, lo voy a hacer un poquito más grande. Este es mío, pero el de ustedes es parecido. Les voy a leer algunas de las cosas que dice. Recordemos los lineamientos según INSAFOR. Este proceso se completará con su ayuda durante la última sesión de clases el viernes 8 de abril. Recuerde que es requisito de llenar esta encuesta, aunque el alumno no continúe en el siguiente módulo del programa. Si va a seguir o no va a seguir, independientemente de eso, debe completar la encuesta. Número 2, INSAFOR solo aceptará este proceso una vez. Así que hay que ser cuidadoso cuando ingresemos la información. Al terminar de llenar la encuesta, hay que enviar una captura que compruebe el envío de la encuesta. Ustedes van a hacer una toma, o sea, una captura de pantalla y la van a mandar al grupo de WhatsApp. En ese dice, gracias por completar la encuesta. No sé, no recuerdo cómo dice, pero ustedes la van a reconocer cuando la reciban. Ok. Los datos requeridos para rellenar la encuesta son estos. Ustedes lo recibieron en un enlace en su correo. Los detalles del curso. Esta es la orden de inicio, el nombre del proveedor y todo esto. Esto lo vamos a estar necesitando dentro de un momento. Y aquí está el enlace para tomar la encuesta. Ok. Vamos a darle clic. Dice control clic y ahí va y la abrimos. Ok, le voy a compartir esta pantalla. ¿O usted la ven, verdad? No, teacher, no la vemos. Ok, bueno. Sí, teacher. Okay. Si la ven, excelente. Yes, teacher. All right, okay. Cuando está marcado con un asterisco es obligatorio. Okay. Dice el número 1, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por proveedor. Puede copiar y pegar.
en este espacio de su link. Teacher, ¿cuál es el link? Esta es la orden. 28637-7049-0027 Pleca 2022. Esta es la orden. Entonces ustedes solo la van a dar, la van a sombrear con el botón derecho, la van a copiar y la copian y la van a pegar en el espacio. Cuando le den pegar, le va a aparecer ya allí y allí la dejan. Le dan un clic afuera y eso ya queda grabado. ¿Okay? Me avisan cuando ya hayan hecho ese punto. Ya, yeah, teacher. Excelente. Ya, yeah, teacher. Excelente. Nice. Ya, yeah, teacher. Fantastic. Ok, mis queridos niñitos, sigamos con el punto 2 entonces. Ya completamos el primero, vamos al nombre completo. Si usted no se acuerda del nombre completo, también se lo mandaron, ¿verdad? Su nombre completo le aparece allí en la lista. Ok. Usted dice, teacher, no me acuerdo de mi nombre completo. Teacher, a mí no me llegó correo. Yo tengo el vínculo por el WhatsApp, pero no me llegó. Así como aparece el correo en el video, no lo recibí. No recibió correo y revisó su correo. Lo mandaron el día de... Sí. Creo que el día de... Lo mandaron. ¿Qué fecha lo mandaron, teacher? Hoy creo que lo mandaron. Yo diría que hoy, no estoy seguro si fue hoy o fue ayer, porque vi un mensaje que decía que le iban a mandar el último día. Les voy a pasar en el chat, les voy a poner el link de la encuesta. Es que en el grupo de WhatsApp lo enviaron, teacher. ¿Perdón? Al grupo de WhatsApp sí enviaron, pero pero por correo no. Entonces, el grupo, copien. Este es el link para... Se lo voy a poner en el chat al compañerito aquí, a Carlitos, porque está pidiéndolo. Yo tampoco lo tengo, teacher. Bueno, entonces ahí va a estar en el chat. Le da clic. Ahí está. Y le voy a poner el número también para que lo copien, el número de la orden de inicio. Si no lo tienen, pues no se preocupen. Se lo voy a copiar ahí para que lo puedan usar. Solo le dan copiar y pegar, no hay problema, no tienen por qué darle, por qué estar digitando numerito por numerito, solo lo sombrean, le dan así, botón derecho, copiar, y después lo pegan en el espacio correspondiente. Ok. Carlitos Hernández ya entró a la encuesta. Sí, ¿verdad? Carlitos Hernández entró a la encuesta. Bueno, soy Carlos Pérez, teacher, y sí, ya entré. Aquí está, abajo está Carlitos Hernández. Y él fue quien me pidió el link. Porque dice que no lo recibió. No lo tenía. Pudo entrar a la encuesta. Pudo entrar, ¿verdad? Carlitos. Sí. Ok. Sí, entonces copie en la número 1, copie este número que le aparece arriba. Oye. 28637-7049-0027, ¿verdad? Sí, Pleca 2022. Uh-huh. Eso ya está, ¿no? Ok. Bueno, ahora su nombre completo. Nombre completo. Giovanni Edgardo Marroquín García. Uh-huh. Carlos Ernesto Pérez Melgar.
No, teacher, Melgar no, solo Pérez. Okay. Okay, so, su nombre completo. Ahora su correo electrónico. Teacher, ¿cuál correo electrónico? El correo electrónico vinculado a su clase. Ese sí lo tienen, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ya completaron el correo? Sí. Excelente. Ahora vamos con el número de celular. Número de celular vinculado a la cuenta. ¿Es con guión o solo el número? Solo el número. Tengo una duda con cómo aparece el nombre de la empresa donde trabajo, porque a veces usamos las siglas y a veces el nombre completo, entonces no sé cómo quedó registrado. Voy a ver cómo le aparece, permítame. Voy a ver si encuentro su información. Tarán. Es que este bien estorboso, este de Zoom bien estorboso. Ok, veamos. Si está hasta aquí, no lo quiero perder, pero lo voy a perder por un ratito. Veamos. Carlitos Pérez. Ajá. Fondo Iniciativa para las Américas. Paréntesis. FIA ES. Ok, gracias, teacher. Entonces, todo el nombre, Fondo Iniciativa para las Américas, paréntesis, FIA ES, en paréntesis. Gracias. Ok. Okidoki. Sigamos con la encuesta. Ya tienen su numerito, entonces, el sexo, bueno, ustedes ponen allí, que en realidad sería género más que sexo, femenino y masculino. Pueden poner el que les corresponde, solo le dan clic encima y eso es todo. Ahora el 6, departamento de residencia. No apartamento, departamento. Entonces le vamos a dar un clic hacia abajo. Y vamos a elegir, bueno, yo diría San Salvador para mí, pero usted elija el departamento de donde usted habita, ¿verdad? El departamento. ¿Ya seleccionamos el departamento? Sí. Excelente. Sigamos con la municipio de residencia. El municipio de residencia. El municipio de residencia podría ser San Salvador, podría ser, no sé, el que le corresponde a usted. Póngalo ahí. Solo escriba el nombre. Municipio de residencia. ¿Ya lo pusimos? Sí. Ahora, empresa donde usted trabaja. Ponga el nombre de la empresa donde usted trabaja. Justo como está matriculada en su cuenta.
¿Ya pusimos el nombre de la encuesta? Donde dice, no, yo estoy en la 9, ¿verdad? Ah, pero usted sí ya puso el nombre de la, empresa. Empresa. Ah, de la empresa, sí. Es el número 8. Ya la completó, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, si ya completó la 8, ¿todos completaron la 8? Sí, teacher. Yes, teacher. Nombre del proveedor que lo capacitó. ¿Se acuerdan? Inglés Corporativo Regal International SADCB. Inglés Corporativo Regal International SADCB. Ese es el que van a elegir. Inglés Corporativo. Ok. ¿Ya eligieron ese? Sí. Bien. Ahora, en este vamos a el nombre del curso. ¿Cómo se llama el curso? El inglés principiante, inglés, módulo 1. Principiante, módulo 1. Inglés principiante, módulo 1. Inglés principiante, módulo 1. Ese sería el nombre. ¿Ya lo pusimos? Teacher. ¿Y sí. Se lo copiamos con todo y comillas o sin comillas? Con comillas o sin comillas, no importa. Pero no importa. Si le pone comillas, está bien, no hay problema. Aunque ese no es copiado. El nombre del... Ah, el nombre del curso, sí, sí. Sí. No, no importa, no importa. Ok. Vamos a ir al valor. Valore lo siguiente, el número 11. Valor los siguientes aspectos. Dice relativos, pero se refiere a relativos. Relativos al curso. Aquí vamos a poner... ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? Usted marque el que usted crea que es el correcto. Ahora el segundo. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Usted elija uno. Y el número 3. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Solamente recordando que no está permitido utilizar materiales de tercero. No es que el teacher no quiera usar audio, no es que el teacher no quiera ponerle un videíto de YouTube, no es que el teacher no quiera traerle audio extra, es que no se permite. ¿Por qué razón no se permite? Porque el video se sube a YouTube y YouTube tiene restricciones de copyright. Si hay algún video que tiene copyright y se pasa, ese bloquea todo el contenido de la clase y entonces ese video queda eliminado. Por esa razón no se ponen contenidos de terceros y no se ponen otras cosas. Considerando ese punto, que es importante, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Entonces, allí sería... Usted elige insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Okay? Ahora, habiendo terminado este, vamos a la número 2. ¿En qué fecha inició el curso? ¿Se acuerdan cuándo inició el curso? Ahí está, 14 de marzo. 14 de marzo, uh-huh. 14 de marzo de 2022. Aunque en la plataforma de la encuesta tienen que poner 3, 14 del 22, porque si no, no se lo va a permitir.
En la encuesta, sí. En la encuesta van a irse al mapa. En la encuesta van a irse al mapa, al calendario que está en la esquina. Le vamos a dar clic al calendario. Nos vamos a dar la flechita hacia atrás. Y en la flechita hacia atrás buscamos donde dice 14, que fue el lunes. Le damos y eso ya nos tira la fecha. Hacemos lo mismo para el 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? Que es el día de hoy. Nos vamos al calendario que queda al final del tab y allí está marcado de una sola vez. Solo le damos clic al 8 y ahí ya lo acepta. Y ya tenemos las fechas. ¿Ya lo hicimos? Ya, teacher. Ok, ahora se me pide que les lea esta porción. Se los leeré en este momento. Dice. En el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parezcan cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de sus compañeros. Este punto solamente se refiere a cómo yo, José Ángel Rodríguez, ha impartido las clases académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo, todos nuestros colaboradores aquí que nos ayudan bastante, les ha apoyado cada uno en los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Y esto no es una amenaza, es una aclaración. ¿Por qué razón? Les voy a explicar a qué se refiere esto. Porque algunos me dicen, ah, teacher, pero eso es una amenaza. No. Sucede una cosa. INSAFOR tiene bien claro que si usted está satisfecho con una compañía, usted va a seguir en esa compañía al siguiente nivel. Pero si usted está insatisfecho con la compañía, ellos lo retiran de esa compañía y le piden que busque una compañía con la cual probar para ver si en aquella compañía usted puede estar satisfecho. Por eso es que dicen, nosotros nos damos por entendidos que usted no continuará en el siguiente curso, ¿verdad? Si está insatisfecho. Entonces allí, va a continuar con nosotros, pone satisfecho. Si no va a continuar, pone insatisfecho. Pero allí es opción suya. ¿Ok? Ese es el punto 14. La aclaración es para que si alguien pone insatisfecho y en el siguiente módulo no se le incluye, aunque presente los documentos, no crea que es porque se le ignora, es porque, como dijo insatisfecho, INSAFOR lo toma y lo lleva a otras opciones donde puede probar para ver si allá puede estar satisfecho. Esa es la aclaración. Ok. Teacher, no puedo interrumpir. Tengo una duda. No sé si en el punto, ya lo terminé, pero tengo duda en el del correo electrónico. No sé si el que aparece ahí es corrientes o corriente. No sé de qué me está hablando. ¿Y quién está hablando? Perdón. Fanny, teacher. Fanny. Ah, perdón, Fanny. No sé a qué se refiere, Fanny. En el punto de la encuesta, teacher, en el punto... Es que me retrocedí porque lo iba a enviar ahorita, pero no me recuerdo bien si en el punto 3 del correo electrónico aparece corrientes o corriente. Para no enviarlo de manera incorrecta. Voy a buscárselo, permítame. Voy a ver cómo se lo han inscrito aquí para ayudarle con eso. Veamos. Fanny. Corriente con S.
corriendo. Thanks, teacher. A Takachico, ajá, sí. Corrientes. Gracias, teacher. Ok, excelente. Vamos de nuevo al viernes 8. Ok, okidoki. Sigamos con la encuesta. Una vez puso satisfecho o insatisfecho, vamos a la 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Aquí puede poner informática, puede poner, no sé, electrónica, electrónica automotriz, no sé. Usted puede poner allí qué curso a usted le gustaría tomar, aparte del inglés. Ok, ese sería el 15. Piensa en un curso y lo puede completar. Y 16, que sería el último, un comentario, algo que usted quisiera agregar. Eso es abierto, es libre. Usted lo puede poner en el 16. Teacher, una pregunta, Giovanni. Sí, dígame. En la 15, cuando menciona otros cursos, tiene que ser siempre relacionado al inglés o puede poner uno. No. Allí puede. O sea, me refiero a relacionado al módulo que estamos. Ok, le voy a decir así. INSAFORP promueve la educación integral. Y eso no es una propaganda. Aquí usted puede estudiar desde psicología. Puede estudiar electrónica, puede estudiar diferentes cosas. Entonces, digamos que usted está interesado en computación y particularmente en Excel. Puede poner Excel, Excel básico, Excel intermedio, Excel avanzado, PowerPoint, o puede poner Word, o puede poner Informatic, ¿verdad? Para ver. Ya entendí. Usted puede poner ahí lo que usted quisiera estudiar. Okay. Esa es la idea, no necesariamente relacionado al inglés. Okay. Y de ahí vamos con los comentarios. Y en los comentarios usted ponga lo que usted quiere comentar. Y cuando termine, le da a enviar. Cuando la envíe, le va a dar una pantalla de retroalimentación. ¿Qué dice? ¿Su mensaje ha sido enviado? O no sé, ¿su encuesta ha sido mandada satisfactoriamente, enviada satisfactoriamente? No sé cómo dice. Entonces usted le toma un screenshot, le toma un pantallazo, ¿verdad? Y eso me lo manda al grupo de WhatsApp. Lo manda allí al WhatsApp, allí van a ir apareciendo todos y ese es el conteo que se lleva de cuántos participaron en la encuesta. Oye, si no se... pero por favor, una cosa. Manda la pantalla y manda su nombre. ¿Ok? La pantalla y el nombre. Puede poner... manda la pantalla y abajo pone su nombre. Para saber que esa pantalla es suya. Y así los demás, para que... Cuando ya haya recibido el mensaje, ya sepamos que concluyó la encuesta. Ok, veamos. Ok, ya tengo uno, pero no tiene nombre. Me aparece solamente el número. Bueno, ya tengo varios, pero no tengo los nombres. Solo me aparece, en el primero me aparece 78, 56, 72, 54, pero no me aparece el nombre. Entonces. Ya lo volví a mandar, teacher, perdón. Ok, no problem, my friend. Usted no sabía, no se preocupe. Yo se los aclaro porque es necesario, ¿verdad? Porque Echo, ya tengo Flor García, ya tengo, bueno, solo Flor García tiene nombre, Jonathan, Carlitos Pérez. También yo, ya lo volví a mandar con mi nombre. Ok, nice.
Ya tengo César, ya tengo Raúl, ya tengo a Marcy, ya tengo a Evelyn, Giovanni. Giovanni es el último que tengo. O sea que tengo uno, dos. Teacher, yo ya se lo mandé, pero estaba completo cuando le di enviar. Sí, si completo me aparece, pero sin nombre. No, sí decía el nombre, ahí puse el nombre completo, eso es lo raro. Veamos. Jonathan, Flor, ya casi está listo, me confirma. Eso es lo que dice Elías. Ya me aparece su mensaje. Ya casi, ya está listo, teacher, me confirma, pero no me aparece nombre. Ya tengo el de Sandra. Okay. Eric dice que no se encuentra en el país. Pero ya mandó la encuesta, dice. Pero no la veo. Eric dice que mandó la encuesta, pero no la encontré. Cuando ya todos hayan mandado la captura y su nombre, me avisan para seguir con la clase. Ya, teacher. Excelente. Ya, teacher. Okay. Teacher, una sugerencia. Sí, dígame. Y si pasa lista y cuando nos pase la lista decimos que ya la enviamos, así va a estar como más seguro que todos la hayamos enviado. Tan chula, Sandrita. Si fuera por mí, para mí sería suficiente su palabra. Pero como se necesita. No, claro, pero como usted dice que a todos digamos que ya le enviamos para continuar la clase, entonces pase lista y todos vamos diciendo ya, y al terminar el listado ya creo que vamos a estar completos. Me parece muy buena idea. Sí, Sandrita, tiene mucha razón. Me parece muy buena idea. Vamos a hacer eso. Alguien dice no lo puedo enviar. Dice que debía preguntas. Okay. Fanny, si le aparece que no pudo enviar alguna, vaya y revise. Puede ser que alguna se le haya desmarcado mientras marcó las otras. Y por esa razón no se lo aceptó. Teacher, ya lo hice y no me permite enviarlo. Oh my goodness. Teacher, ya lo volví a mandar con el nombre completo nuevamente y me confirma si aparece. Perfecto. Carlos Hernández Franco. Sí, ya me cayó. Elías. Elías. No me ha caído. Sorry, my friend. El último que tengo es de Carlos Hernández Franco. Fanny no lo mandó para nada. Fanny, no lo había. Estoy intentando nuevamente, teacher, pero las preguntas que me aparecen.
Si ya lo había mandado, ya no se puede hacer de nuevo, porque es solamente un intento. ¿En serio? Solo un intento. Quiero ver, y me mandó alguna captura de que había recibido respuesta. No me salió nada, solo me salió que debía preguntas, de ahí no me salió nada, ni que había mandado nada. Le voy a mandar lo que me apareció. Bueno, mandé eso, por lo menos intentó. Gracias por participar. Es que solamente... Teacher. Salud. Salud. Salud, Martín. Hoy es viernes. Gracias. Right. Today is Friday. Everybody knows it. Ok. Teacher, una pregunta. Sí, dígame, my friend. Durante el transcurso del día vi que puso en el grupo que habían 3 personas de que no habían completado el último, parece que era el examen final. Examen final, sí. En la plataforma. Sí. Pues la verdad yo soy, no sé si entré, porque yo me acuerdo que llené todo, ¿verdad? Pero no me recuerdo del examen final y no he podido entrar a la plataforma en estos días. Pero no me recuerdo si lo terminé el final o no. No sé si estará en esa lista. Yo tengo entendido que el día de hoy cierra esa cosa. Pero lo que no me recuerdo si yo lo hice o no. Yo sí. Me acuerdo que terminé todo, pero no tiene el nombre de quiénes son esos 3. Si no recuerda, sería bueno que corroborara. No puedo abrir muchas ventanas aquí porque llora Zoom si abro más ventanas, pero voy a abrir otra para ver. Es que me dice muchas ventanas tiene abierta y no hay recurso suficiente. Pero déjeme ver para poderle ayudar. Ok. Vamos a ver. Teacher, ya le aparecí yo con los datos completos. Permítame, ya le cuento. Giovanni FG está en la segunda página. Entonces, quiero ver. Giovanni, usted me aparece que no hizo el final. Ya comieron ellos, ¿no? No hizo la tarea 3 y la 4. Solo ha hecho la 1 y la 2. En la 1 tiene el 80%, en la segunda tiene 100%. No tiene ni tarea 3 ni tarea 4. Y de ahí el promedio de tareas tiene 45. Midterm tiene 100, pero al final no lo hizo. O no lo ha hecho. Entonces yo le invitaría que hoy en la noche termine eso. Entre y haga todo lo que pueda para que le llegue al promedio, porque si no va a repetir y eso no tiene chiste, ¿verdad? Pues sí, tanto che, podría verificar mi nombre también, ya me entró duda. El César Moreno, no, hombre, César, usted todo lo tiene ya. Elías tiene todo, Magdiel tiene todo, casi, bueno, todos, casi todos tienen todo. Si aquí solamente sí. Y con la encuesta me confirma si ya aparezco completo. De la encuesta ya no me apareció, my friend. La acabo de mandar y ahí le mandé las capturas al WhatsApp donde está completo todo y donde me dice que se ha enviado. ¿Pero a qué WhatsApp lo mandó, my friend? Al del grupo. Fíjese que no aparece. Usted mismo puede revisar qué ha mandado y ver lo de los compañeros, usted puede ver, el suyo no aparece.
Hola, teacher. Hello, Matiel. Ya mandé mi captura. ¿Me puede confirmar, sir? Sí, lo aquí está. Ya lo encontré. Okay. Perfecto. Gracias, teacher. Okay. Elías, es que envían la captura, pero poner el nombre en el mensaje para que el teacher sepa que es tu pantalla. Sí, porque aquí solo me aparecen números. No, como yo tengo, yo soy parte del grupo, pero yo no soy administrador del grupo. Gracias, compañero Carlos, ahorita. No tengo nombres, entonces no puedo saber quién es quién. Ok, pero debemos seguir con la clase, my friends. Espero que hayan podido mandar lo que iban a mandar. Okay. Les voy a tomar asistencia y, como decía Sandrita, aquí me dicen si lo hicieron o no. Ana Marcela Argueta. Present, teacher, ya lo envié. Excelente. Andrea Sofía Benítez. Present, teacher, y ya lo envié. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher, ya lo envié. Perfecto. Carlos Manuel Hernández. Present, teacher, ya enviado. Excelente, nice. Carol Vanessa Screech. Ok. César Químides Moreno. Present, teacher, ya lo envié. Perfecto. Elías Adalberto Aguilar. Hoy sí, teacher, present, y me confirma si ya está con los nombres. Ok, veamos. Perfecto, sí. Ok, thank you, teacher. Sí, hasta dos veces. Tal vez no había caído el primero. Y Fanny me manda lo que le cayó. Fanny, verifique bien si ahí donde dice le aparece completamente las herramientas y todo eso. A lo mejor esas casillas no les ha puesto algún... Dice que la pregunta 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 10 no están completas. Tiene que completar 8 preguntas. Para presentar. No sé, ya las completé, teacher, y siempre me sale lo mismo. Bueno. Sorry. Don't worry, it's okay. No es su culpa. Cosas pasan. No es su culpa, ok, no se preocupe. Nadie se murió, ok, don't worry. Nadie se murió, don't worry. A veces pasan cosas así, ¿qué puede hacer? Ok, Eric Giovanni Hueso. Thanks, Pete. You're welcome. Eric está fuera del país y que ya lo mandó. Ok, Evelyn. Present, teacher, ya lo envié. Excellent, nice. Fanny Judith Palacios, ni modo, my friend, don't worry. Flor. Present, teacher. Okay. Okay. No problem, my friend. Flor Elizabeth García. Present, teacher, ya lo envié. Great, nice. Jonathan Mauricio Galvez. Present, ya lo mandé. Perfecto, nice, very good. Magdiel Esaú García. Present, teacher. Excellent. Ya lo envié. Ya lo envié. Excellent. Thanks. Yes. Raúl Arturo Esquivel. Marcela. Present, teacher. I send it. Excellent. Raúl, yes. Marcela Karina, yes. Yo aquí ya lo envié. Excellent. Nice. Very good. Marcelo
I'm sorry, Marcelo. ¿Qué hago, Marcela? Marcela, y estoy poniéndole a Reinaldo Marcelo. Reinaldo Fernández. Present teacher y ya enviado. Excellent, my friend. Nice. Sandra Yanira Ayala, Sandrita. Present, encuesta enviada. Excellent, nice, señorita. Walter Iván Sánchez. No one. Okay. Chris. Echando goles, Marcelo. De lenguaje de Transformer, ¿me lo pasa a español, por favor? Marcelo Real Madrid y eso que no anda echando goles. Como que es Optimus Prime, Parece Bumblebee. No le entendí nada. Mi Transformer. Que Real Madrid va a ser campeón, dice. Ah, ok, que Real Madrid va a ser el campeón. Ojalá. Ok, Cristian Adalberto López. No, verdad, Cristian. Giovanni Edgardo Marroquín. Present teacher, y envía la encuesta también. Perfecto, nice. José Manuel López. Y Edson Esaú Portillo. Okay, well, my friends, let's continue. Bajemos la barra, que okay. La barra te protegerá mejor. No, pero eso no es esa barra. Ok. Let's see. We have, okay, over here. Let's check. Teacher, no Mickey. Yeah, I'm sorry. Now, yes, right? You can see it. Okay. Let me see. Let's do it together. Collaborative what? Collaborative people? Maybe, right? Could be F or could be what? I. F or I, collaborative partners, collaborative, even F. Collaborative environment, ambiente de colaboración, collaborative environment is okay too. B. Sí, pero no lo ponen, poner. Okay, flexible. Letter E. Flexible schedule, horario flexible. Flexible schedule. Flexible schedule. Este es events. Environment. Settings. Place. Schedule. People. Activities. Methods. Partners. Schedule. Results. Attitude. Attitude, results, schedule. Teacher está repetido, schedule. Yeah. Partners, methods, activities, people, schedule, place, settings, environment, events. Okay, engaging what? Activities, right? Actividades envolventes, engaging activities. Son supportive environment. Supportive partners. Digamos, supportive B, I,
F. BIF. BIF is something else, but okay. So, exciting. Exciting what? Event. Hey. A, right? Exciting events or exciting people? People. Personas excitantes? Maybe not. But emocionado no es. Exciting. Sería excitante, sí, podrían ser emocionante, no emocionados, pero emocionante. Ajá. Exciting events, exciting activities, maybe. But people would be excited, aunque podrían ser exciting people, gente excitante, pero no, not right. Caring. Ah, caring people, yes. Caring people, what else? Caring partners. What else? Only. Rewarding. Rewarding. Results, okay. Rewarding results. Satisfactorios, ¿verdad? Rewarding, que traen satisfacción personal, rewarding. Professional, B, professional environment, professional settings, professional methods. Teacher, ya no se mira la H, ¿cómo no? Professional methods. Ok. Professional attitude. L. Attitude. Ok. Positive. Positive. Positive people. Yes. Positive. Partners, maybe. Positive results, okay. Comfortable, comfortable what? Place. Place. Comfortable place. Okay. Innovative, innovative what? People. Innovative people. Yes, innovative people, F. Innovative methods, H. Innovative what? Setting. Settings, yeah, why not? Okay, busy, schedule, horario ocupado, okay? Busy schedule, busy people, busy partners, okay, busy. Okay, let's move on to the task. Eso lo vamos a hacer juntitos. Describe, aquí es una description. Vamos a usar there is or there are. There is a. There are, huele a cacho quemado. ¿Cacho quemado? Okay. So. Sí, huele a cacho quemado. Huele a cacho quemado. Huele a cacho quemado. Okay. Dígale que no está para que se vaya como no. Oops. No. Okay. So, my friend. What do you say here? Mm-hmm. There is a key on the book. There is a key on the book. What else? There are there are glass. Some glasses. There are glass.
There are some glasses on the book. There are some glasses on the book. Mm-hmm. There are some glasses on the book. There are some glasses on the book. Todos somos chai. Ay, oh, Elías. Okay, and the next one. There is a coffee mug on the blanket. Teacher, what is this? Blanket, colcha, blanket. Coffee mug. There is a coffee mug. There's a coffee mug on the blanket. It's a key. Key. Ooh, the color doesn't help, but I don't change it because I will need it later. Glasses. Okay. In the next one, what do you see here? How many laptops? There are many laptops. There are many laptops. On the desk, on the table. On the table, on the desk. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 laptops on the table. At least visible. How many people? How many people are there in the room? There are 6 people. There are 6 people in the room, right? Yes. 6 people in the room. Uno con camisa sucia y los otros no. Dirty shirt. Yes? No. Maybe. No, teacher. Okay. So, they are in a meeting. There are 6 people. 6 people at the meeting. Okay. So, how many friends are there in the picture? 4. There are 4 friends. There are four friends, and there are 4 different drinks. Bebidas, drinks. There are 4 different drinks. There are 4 friends. And they are very happy, okay? Now, this lady, what can you see? There is a lady in the picture. What else? There is a computer on the kitchen. On the table, yeah. On the table. Table, and what else? There is a glass of milk. There is a glass of milk. Say milk. There is a glass of milk on the table. There is a glass of milk on the table. Now over here. What time is it? Time for lunch. Arjona. Time for lunch. Arjona is having lunch with 3 people. No, teacher, is not Arjona. Okay. Okay. Let's see. There are 4 people, Hoopy Goldberg and 3 other people. There are 4 people in the room. There are 4 people in the room. They are very happy. It's lunchtime, right? It's lunchtime. The food is delicious. There is delicious food on the table. There is delicious food on the table. Okay. Now, what do you see in the picture? There is a man painting. There is a man painting. It's a man painting, right? There is a man painting. Okay,
Now let's get to the post task. We're going to complete. In my job, there are a lot of exciting activities. In my job, there are a lot of exciting activities. Okay, what other things can we put here? There is schedule. Busy. Busy, there is a busy schedule. Excellent. Three, there are what adjective can you write for partners? Happy. Happy partners, friendly partners. There are happy partners. Methods. Innovative. Innovative methods. Innovative methods. Innovative methods. People. Adjective for people? Care. Caring people, okay. Yes, there are caring people. Six, events. Exciting. Fun, funny. Fun events, exciting events. Okay. Seven, setting. There is a professional, professional, professional setting. There is a professional setting. Number eight, schedule. What do you use for schedule? Teacher, we have schedule arriba. Yes. Flexible. Flexible, there is a flexible schedule. Number nine, there are comfortable. Another one? Positive. Positive. There are positive results. Attitude. Again. Positive. Positive. Or supporting. A supportive attitude. Yeah, why not? Supportive attitude. Okay, excellent. Now the last one. In your job, do you have a flexible schedule? You say, yes, I do. No, I don't. Or no, I don't. Mm-hmm. Do you have a busy schedule? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Do you have engaging activities? Yes, I do. Yes, I do. Do you have rewarding results? Reward results? Yes, I do. Do you have innovative results? No, innovative methods? Yes, I do. We do. Do you have supportive partners? Yes, we do. Is there a collaborative
collaborative improvement? Yes, I do. Yes, I do. Is there a positive attitude? Yes. Yes, there is. Yes, there. Are there exciting events? Yes, there are. Yes, there are. Do you work in a comfortable place? Comfortable place? Yes, yes, I do. Yes, I do. Okay, excellent. Now then, this will be the questions to close. Where do you work? Where do you work? Do you work? Where do you work? How do you describe your job? Are you happy working there? Is your job difficult? Do you have to work long hours? Teacher, solo horas de 60 minutos. No, long hours means muchas horas. Do you have to work long hours? Do you get benefits? Do you have to work on holidays? When is your day off? What time do you usually start your work day? You say, well, I start at 7 a.m. Okay, good. So these questions, we're not going to ask and answer them. Let's go to the last roll call. Ana Marcela Argueta. Present, teacher. Excellent, señorita. That's nice. Oops. So, no mark. Okay. Andrea Sofía Gómez. Present, teacher. Excellent. Nice. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Excellent. Very good. Carlos Manuel Hernández. Present, teacher. Excellent, very good. Carol Vanessa Screech. César Arquímedes Moreno. Present, teacher. Excellent, nice, my friend. Elias. Present. Excellent, nice. Evelyn Elizabeth Barrios. Present, teacher. Nice, very good. Fanny Judith Palacios. Present, teacher. Nice, very good. Flor Elizabeth Garcia. Flor, no. Jonathan Mauricio Galvez. Esaú, no, Magdiel Esaú García. Present, teacher. Excellent. Marcela Karina Melgar. Present, teacher. Nice, very good. Raúl Arturo Esquivel. Present, teacher. Nice, very good. Reinaldo Antonio Fernández. Present, teacher. Okay, nice. Sandra Yanira Ayala. Present, teacher. Nice, very good. And Giovanni Edgardo Marroquín. Present, teacher. Excellent, nice. Okay, my dear ones. Thank you for your time. Thank you for your patience. Okay, thank you for staying to the end. Thank you for participating actively, for participating very hard, okay? Gracias un montón a todos. And then playing. Gracias, licenciado, a usted por toda la enseñanza. Ha sido un placer para mí. Si no lo veo. Gracias. Un placer. Si no lo veo en mi siguiente nivel, algún día lo veo. Se me cuidan un montón. Les deseo muchos éxitos, ¿verdad? Y espero que Dios me lo guarde y me lo bendiga siempre.
pues todos sus sueños vuelvan realidad. Solo que para que se vuelvan realidad hay que trabajar, ¿verdad? Pero posible. Entonces, hagámoslo con dedicación, con buena voluntad y con paciencia, porque muchas veces cuesta, pero eso no quiere decir que sea imposible. Solamente quiere decir que va a tomar un poquito más de tiempo, pero que se va a dar. Y el inglés es un idioma. Si usted habla español, ¿por qué no aprende inglés? Yo estoy estudiando italiano. Yo no hablo italiano. ¿Okay? Yo no hablo italiano, pero ya por lo menos pido comida en un restaurante. Entiendo lo que me dicen y bueno, entonces ahí vamos. Nunca se deja de aprender. Entonces, hemos trabajado. El italiano teacher solo se le pone una E al final. Fíjese que eso. Va a decir sí, ya tiene que decir less, yeah. Eso pensaba yo, pero por ejemplo, para decir pavo, taquino. ¿Dónde, verdad? Taquino. Yo mangio il taquino. Yo como. Yo mangio il taquino. No, entonces hay que estudiar. Y ustedes están jóvenes, tienen fuerza, son muy inteligentes, son gente que vale la pena. Entonces, métanle con todo. No se desanimen. Si alguien les dice que ustedes no pueden, corrijan. Claro que pueden. Solo tienen que tratar, ¿verdad? Esforzarse. Si la primera no les salió bien, vayan con la segunda. Y si la segunda tampoco, la tercera. Y no hay que darse por vencido. El valiente es el que gana. Entonces, usemos de la valentía correcta, ¿verdad? Hacerle fuerza a lo que tenemos que estudiar, aprender y salir adelante. Y lo podemos hacer. Ustedes pueden. Entonces, hagan. ¿Okay? My dear ones, thank you very much. Thanks, teacher. Thanks, teacher. Sure. Thank you, teacher. Thank you. Good night, teacher. Thank you, teacher. Thank you. Bye bye. Thank you, teacher. Enjoy your vacation. Take care of yourself. Good night. Be good. Good night. Good night, teacher. Good night, my friend. Good night. Take care. Bye. Sleep well. Okay. See you later. See you later. Be good. Okay. Good night, teacher. It's a pleasure. It was a pleasure for me too. Enjoy your vacation. Thank you very much. You too, my friend. You too. Okay. And I can see you too next. Yes. Of course. I hope so. Mm-hmm. Perhaps. Good night. Good night. Take care, my friend. Sleep well. Sleep well. Bueno, teacher, agradecerle por todo lo que nos ha enseñado. La verdad, de mi parte, pedirle disculpas porque creo que fui el que más tuvo problemas con el internet. Pero no está de más, ¿verdad? Darle las gracias por toda la paciencia que nos ha tenido. Y la verdad, en lo personal de mi parte, muy excelente en la forma en la que usted da sus clases. Muy amable, gracias. Y Elías, déjeme decir, con usted he aprendido mucho. Me alegro. Y usted ha tratado mucho y eso es admirable. Siga tratando. Oye, si el internet... Sí, es así, teacher, que yo lastimosamente no voy a continuar en el mismo horario, pero solo me voy a cambiar al otro horario porque para lograr recibir las clases me toca caminar 6 cuadras a un cerrito de aquí para lograr tener señal, ¿verdad? Y ya por cuestiones del horario, por muy noche se me hace difícil, ¿va? Bien. Entonces me voy a cambiar al otro horario que está de 6 a 8, que prácticamente ya no sería mucho tiempo el que pasaría, así por decirlo así, en la montaña, ¿verdad? Sí, tiene razón. No, cuídese. Pero, como les repito, ¿verdad? Pedirle disculpas por tantos inconvenientes que tuve, pero así decirle de corazón que he aprendido mucho con lo que usted nos ha impartido. Ha sido un placer
usted es un muy, muy buen alumno y se le ve el deseo de tratar. Entonces, eso es bueno, lo felicito. Siga. Así que, de mi parte, teacher, muchas gracias por todo y que Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia. Amén. Usted también. Cuídese. Thank you very much. Cuídese, teacher. Good night. Good night. Take care, my friend. Teacher, ¿cómo sabemos si pasamos o no el curso? Viera que yo llevé la clase de otro teléfono en el anterior que tenía. No sé si me enviaron, si reprobé o no reprobé, pero ahí vamos. Todavía hoy en la noche puede ir a hacer tareas y terminar algunas cositas que le falten. Y la idea es subir el nivel. Si llega a 80%, pasa, no hay problema. Y yo creo que le vi que andaba arriba del 80. Entonces, dese una pasadita por ahí y haga lo que le falta. Y pues, no es tarde, todavía puede. Oye. Gracias, teacher, gracias. El curso muy bonito. Ok, gracias. Fue un placer. Gracias, dice. Okay, un placer, my friend. Good night. Take care. Enjoy. Good night. Enjoy your vacations, okay? Take care. That's it. Florcita. El micrófono, Florcita.